Pues aquí tenéis nueva serie. Hoy empieza en el canal nueva serie de Fórmula 1 2020. Yo soy consciente de que a mucha gente pues quizá no le guste, porque mi canal está enfocado en fútbol. Así que, bueno, soy consciente de ello y soy consciente de que las visitas no serán las mismas. Pero, chicos, yo voy a disfrutar al máximo de esta serie. Me encanta el F1 y hacía tiempo que no lo jugaba. Pero bueno, tenía ganas ya de tener un F1 y pues aquí lo tenéis, ¿no? Vale, tengo que elegir a un personaje que va a ser Antoñito. Antoñito con cara de bueno. Mira, no ha roto un plato, parece ser, ¿eh? Hemos elegido a Antoñito, hemos creado al personaje. Y Antoñito va a ser el piloto al que controle, ¿vale? Antoñito, bienvenido a la familia Braspollana. Ahí está, chicos. Le ponemos, bueno, le vamos a cambiar el diseño del casco, se lo vamos a poner azul, porque mi equipo va a ser de color azul, o sea, va a tener un color azul y blanco, más o menos, ¿no? Por lo tanto, le podemos cambiar también el mono, así que le vamos a poner ese mono, bastante chulo. Es el que más me ha gustado de todos los que hay. Y también le podemos modificar los guantes, así que se lo vamos a poner todo a juego, ¿no? El coche, cuando lo veáis, la verdad es que es precioso. Y luego también el nombre del equipo. Vais a ver el nombre del equipo también, ya lo tengo todo pensado. Ahí está. ¿Qué nombre le vamos a poner al equipo, chicos? Seat Racing F1 Team. Ese va a ser el nombre del equipo. Mi coche es un Seat, ¿vale? Y a mí me encantan los Seats y siempre he tenido Seat, ¿vale? Y me encantan, ¿sabes? Entonces quiero llevar a Seat pues a competir en la Fórmula 1, tío, ¿por qué no? Al igual que está Mercedes, Ferrari, ¿por qué no puede estar Seat? Coño, claro que sí, tío. Tenemos que elegir un motor, chicos. Pero no podemos escoger a Mercedes, por ejemplo, Ferrari. Porque la verdad es que cuesta mucho. Fijaos, 3.400.000 y Ferrari mucho menos. Lo que pasa es que tienen mejor rendimiento y durabilidad, perdón. Entonces, pues la verdad es que son los mejores motores. Entonces estuve entre Renault y Honda. Y al final me quedé con Honda. Me quedé con Honda, a pesar de que tiene menos durabilidad y menos rendimiento. Es el, en teoría, peor motor de esos que habéis visto. Cada uno tiene sus puntos fuertes y flacos, así que piénsalo bien antes de contratar a alguien. Los pilotos ganan prestigio en función de su rendimiento. Si aumentan su prestigio, adquieren más nivel. Cuanto mayor sea el nivel de un piloto, más prestigio aportará a su equipo. Y cuanto más rápido suba el nivel del equipo, más rápido aumentarán nuestros ingresos. Cuanta más experiencia tiene un piloto, más puntos de recursos se obtienen para invertir. Eso es súper importante. El vehículo. La habilidad al volante es la eficacia para hacer adelantamientos cuando se presenta la oportunidad. Los reflejos del piloto indican su habilidad para evitar errores e incidentes. Vale. El ritmo refleja la capacidad de marcar tiempos de vuelta competitivos. La clasificación resume el nivel de habilidad general del Joder, piloto. Demasiados datos, pero bueno. Bueno, chicos, una decisión importante, en este caso, pues elegir al compañero de Antoñito. Y Juan Manuel Correa va a ser el compañero. Tiene bastante reflejo y bastante ritmo, así que bastante bien. Bueno, chicos, pues teníamos que crear el logo. Y la verdad, estuve buscando ahí la letra S y la encontré. Al final le puse el fondo azul, el color del equipo, así que bastante bien. Me ha quedado bastante guay, tío. Me ha quedado bastante guay el equipo, Seat Racing F1 Team. Me encanta, tío, me encanta. O sea, es que me encanta, chicos. Le puse ahí los colores del equipo. Le puse ahí el azul, luego le puse el rojo también. Que de rojo no tiene nada, no tiene mucho, ¿sabes? Quiero ponerle rojo porque además puedes en este caso editar los colores, ¿no? En un futuro. Bueno, chicos, fijaos aquí porque está súper importante. Los pilotos de la Fórmula 1 generan mucha atención mediática y dependiendo de cómo lidies con los medios, varios aspectos de tu carrera profesional pueden verse afectados. Las entrevistas influyen en el rendimiento del equipo y en el rendimiento de los trabajadores de nuestro equipo, ¿vale? Las respuestas que des en las entrevistas pueden afectar, podrías enfadar a la prensa, lo que conllevaría preguntas más comprometidas en el futuro. Ojo con esto, en el modo mi equipo tus respuestas pueden influir en la dirección que tome tu equipo antes de salir a pista. Ahí tenemos la televisión que ha venido a la sede de nuestro equipo para hacer una entrevista, ¿no? En directo en 5, 4, 3... Hola, os damos la bienvenida a la sede principal del nuevo equipo de Fórmula 1.
Hemos conseguido una exclusiva tras el telón con la que podría ser una de las entradas en el deporte más intrigantes de los últimos años. Varias escuderías han entrado a la Fórmula 1 en la última década, entre ellas Manor, Caterham, HRT y, claro está, Haas. Mientras algunas han sido todo un éxito, otras se han transformado en otros equipos y otras han desaparecido por completo. Lo que hace que este equipo sea diferente es que su propietario también es su piloto. Esto ha ocurrido más veces en la Fórmula 1. Sir Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill y Bruce McLaren, todos ellos condujeron sus propios coches. No obstante, este tipo de situaciones cada vez es menos frecuente. Este equipo es muy especial porque, además de ser nuevo en la Fórmula 1, también lo es su propietario y piloto. Bueno, chicos, pues aquí tenemos saldo de tu equipo. Esto será el saldo de tu equipo. Gestión de recursos. Puntos de recurso que tenemos que usarlos para ayudar al equipo a mejorar el coche, ¿vale? Los puntos de recurso son súper importantes, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que tener un poquito de esto claro. Chicos, otra cosa muy importante a mejorar es el prestigio. Tenemos que aumentar el prestigio como sea, porque si aumentamos nuestro prestigio como equipo, pues mejoraremos los ingresos por patrocinador, ¿vale? Aumentarán los ingresos. Bueno, chicos, pues ahí tenemos el garaje. El coche aún no ha sido presentado, ¿vale? Ahí lo tenéis, que tiene las mantas por encima y tal. Así que creo que hay una presentación, así que la veremos. Y bueno, pues ahí tenemos los diferentes departamentos que tiene el equipo. Son 6 departamentos y cada uno, pues, es importante, ¿vale? Aerodinámica, chasis, personal, grupo motor, durabilidad y marketing. Pero para mí los más importantes, grupo motor y aerodinámica. Creo que si mejoramos eso, vamos a tener un coche medianamente bueno a medio plazo. Así que me voy a enfocar un poco en esas dos áreas y poquito a poco iremos mejorando otros aspectos como la durabilidad, que también es súper importante, y el chasis también es muy importante, ¿vale? Muy, muy importante. Así que bueno, aquí tenemos el árbol de las mejoras para el coche. Tenemos que construir un coche realmente ganador. ¿Y cómo se consigue un coche ganador? Pues yendo poco a poco, ¿vale? Mejorando ciertos aspectos, yendo paso a paso. El árbol consiste en mejorar los diferentes aspectos del coche. Durabilidad, grupo motor. Yo aquí, pues me fijé en el grupo motor primero de todo, ¿vale? Y bueno, se tiene que mejorar de dentro hacia afuera del árbol. Por lo tanto, tenemos que empezar por el símbolo ese de apagar y encender, ¿no? Ahí está, 40% de probabilidad. Seat Racing F1 Team, chicos, me encanta ese nombre, es que me encanta, tío. Seat Racing, lo he dicho muy a lo español. Bueno, tenemos un desarrollo estándar, tenemos que pagar 500 puntos, ¿vale? Tengo 1000 puntos. Por lo tanto, sistema de arranque, ahí lo tenéis. Inferior, potencia del motor, ¿vale? Vamos a mejorar esto para empezar. Entrega estimada el lunes día 16 de marzo. Probabilidad de fallo, cuidado, 40%, así que no quiere decir que vaya bien a la hora de adquirir este desarrollo. Puede luego salir mal. O sea, ojo con esto, ¿eh? Y ahí tenemos, chicos, el departamento de chasis. Ese no es Antoñito. Ese es el piloto de pruebas, creo. Piloto probador del equipo. Ahí tenemos el departamento del grupo motor, que ya está haciendo las investigaciones en el motor para intentar mejorarlo y para intentar ser competitivos en la primera carrera de Australia. Y el departamento de marketing, chicos. Y esto es la aerodinámica, chicos. Ahí está probando con el, haciendo pruebas de viento, ¿vale? Para ver cómo, en este caso, cómo se comportaría el coche, ¿vale? Porque esto es importante. Yo quiero, en este caso, crear un coche que sea muy parecido al Red Bull, que fue campeón durante tantos años, ¿no? Ese coche era buenísimo, tío. Ese coche en curva era rapidísimo. Era en lo que destacaba ese Red Bull. Me encantaba ese Red Bull. Y más o menos quiero hacer algo parecido. Ser un coche espectacular en aerodinámica. La presentación. Madre mía, chicos. Pelos de punta, chicos. Le he puesto el 88, lo habéis visto, ¿no? El Seat Racing F1 Team ya está en marcha, chicos. Cuando seamos un equipo más o menos grande, pues, oye, ¿por qué no contratar a Lewis Hamilton, por ejemplo, no? Volaría un montón, eso es un puntazo, ¿eh? Atención, ahí está, avanzamos en el tiempo, podemos avanzar. Ahí están los trabajadores del Seat Racing F1 Team. Y ahora lo que hice fue gastarme 500 puntos más en la aerodinámica. Vamos allá, vamos a gastar los 500 puntos en el flap principal
del alerón delantero. Vamos a mejorar primero el alerón delantero. Ya veis que podemos mejorar el trasero y el delantero. Así que, bueno, vamos a intentar ser un coche ahí que coja velocidad en las curvas y que pueda hacerlo bien, ¿no? Vamos a mejorar esto, chicos. Vamos a darle 500 puntos, desarrollar mejora. Y ahí tenemos las dos mejoras que he realizado, ¿vale? Ahí tenemos a mi compañero, Juan Manuel Correa. Bueno, tenemos que primero superar a nuestro compañero. Es el principal objetivo. Estar por delante de él, ¿vale? Antoñito, por favor, ¿eh? Vamos a ver si demuestras ahí tu categoría, joder. Vamos, Antoñito. Desarrollo del piloto. Esto también me sorprendió muchísimo porque también podemos desarrollar a nuestro piloto, ¿eh? En tu desarrollo como piloto. Todo el desarrollo te beneficia tanto a ti como a tu equipo actual. Siempre mantendrás ese desarrollo. Así que tu perfil será más atractivo en futuras negociaciones. ¡Ole! Mira, este es el sueldo que tiene el piloto. 1.323.000. Y este sueldo lo podemos utilizar para mejorar, ¿vale? Y también afectará al equipo. Podemos mejorar un montón de cosas. Equipo de redes sociales, media coaching, feedback de desarrollo, comprar mejora, ahí lo veis. Pues es una pasada, chicos. Este es el mercado de pilotos. Aquí podrás ver los detalles relevantes de cada piloto, joder, compararlos entre ellos y hacer un seguimiento. Cuando se abra el periodo de negociación de contratos, desde aquí podrás dirigirte a cualquier piloto que quieras contratar. Vale, o sea, desde aquí podemos fichar a cualquier piloto que queramos, ¿no? Fijaos que si no tenemos prestigio, no va a venir nadie. O sea, fijaos, Hamilton, que tiene un valor de 19 millones. Vettel, 12 millones. Bottas, 10 millones, son los que más valen. Creo que en este caso, Carlos Sainz Jr., creo que tiene un valor de 6 millones. Así que va a ser complicado al principio fichar grandes pilotos, ¿no? No vamos a poder fichar a grandes pilotos. Por lo tanto, pues bueno, vamos a tener que ir con lo que tenemos, ¿vale? Y el Gran Premio de Australia que está a punto de comenzar, chicos. Ya estamos a las puertas del primer Gran Premio de Australia. Tenemos que preparar bien el equipo, tenemos que hacer los entrenamientos libres, que vais a ver a continuación cómo fue el primer duelo entre compañeros de equipo del SEAT Racing F1 Team. Tocaba probar el coche y Antoñito, que ahí está, sale con su SEAT Racing F1 Team. Y vamos a ver, porque son los libres, no es el Gran Premio aún. Tenemos que ver cómo funciona el coche. Ahí está Antoñito, madre mía, Antoñito, que ya se le ha puesto a rebufo a Juan Manuel Correa. Antoñito, que quiere ser el primer piloto del equipo, pero lo tiene que demostrar en estos libres antes del Gran Premio de Australia. Mejor vuelta para Antoñito, lo intenta por dentro, a punto está Antoñito, se da un golpe con Juan Manuel Correa, que le ha cerrado la puerta. Vamos a ver, Antoñito, que parece ser que es bastante agresivo este chaval. ¡Uy, cuidado otra vez, Antoñito! Por dentro, por fuera, no puede. Le está cerrando muy bien la puerta a Juan Manuel Correa. Antoñito, que parece que es más rápido. Parece que ha cogido la mejor configuración del coche. Y Antoñito, que lo vuelve a intentar. Vamos a ver qué puede hacer Antoñito. Atención, se le acerca muchísimo a Antoñito, ¿eh? Sobre todo en las curvas. Atención, Antoñito, por fuera, no puede ser. ¡No puede ser! Adelantamiento por fuera, se come un poquito la hierba y lo adelanta. Antoñito adelanta a Juan Manuel Correa. Increíble, Antoñito. ¿Cómo hizo eso, Antoñito?